Y luego de que el designado ministro de Defensa expusiera su voluntad de regular las protestas, la bancada de oposición al nuevo gobierno anunció la convocatoria de una movilización por las víctimas el mismo día de la posesión de Iván Duque. Que el 7 de agosto, y esta es una invitación que lanzamos desde aquí, a todos los sectores sociales a que se expresen en las calles por la defensa de la paz, la democracia y los derechos. Congresistas del Polo Democrático, Decentes, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Fuerza Alternativa FARC, y que se hacen llamar como la bancada de oposición y por la esperanza, respaldaron desde ya la movilización que harán el próximo 7 de agosto las organizaciones sociales, sindicatos y defensores de derechos humanos, el mismo día en que se posiciona el nuevo presidente Iván Duque. En defensa de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están siendo asesinados con la complicidad del Estado colombiano. Está estallando una crisis humanitaria no atendida por el gobierno nacional y nos va a tocar acudir a la protesta social. Coincidencialmente, este jueves, durante la cumbre Concordia de las Américas en Bogotá, el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que era necesario regular la protesta social en el país. Debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no de solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria. No necesita uno ser adivino, lo que se va a lograr es precisamente intensificar la movilización y la protesta, porque tal como lo vimos recientemente en lo que se denominó la Velatón por la Vida, aquí en esta sociedad se están produciendo cambios. La iniciativa del ministro Botero fue rechazada por las organizaciones sociales por considerar que la protesta es un derecho constitucional y laboral. Las organizaciones sociales, vamos a las calles, vamos a seguir protestando, que es el medio que tenemos para poder ser escuchados. Fomentar el derecho a protestar en una sociedad democrática. Entonces, si lo que se amplía son las reglas de la democracia, con toda seguridad que nadie en este país va a buscar o va a pretender aprovechar, salvo que sean ellos mismos, que lo hemos visto, el espacio de una protesta para generar desmanes. Los congresistas de oposición, con la ayuda de las organizaciones sociales del país, presentaron ante el nuevo Congreso un proyecto que amplía las garantías a la protesta social y que, según ellos, ya estaba pactado en los acuerdos de La Habana.